Encuentro informa. Lucha social se prostituyó, señalan desde la iniciativa privada. El dirigente de Coparmex exige al gobierno condiciones para que empresas puedan trabajar. Desde hace décadas, organizaciones de maestros y transportistas, entre otras, utilizan la protesta como método de chantaje para obtener dádivas y no para el beneficio de Oaxaca, acusó la Confederación Patronal de la República Mexicana. Pide Murat a Sección 22 no boicotear Guelaguetza. El titular del Poder Ejecutivo confió en que no existan complicaciones en el marco de las festividades de los Lunes del Cerro a celebrarse en Oaxaca los próximos 17 y 24 de julio. ¿Pueden proveedores ampararse ante falta de pago? Afirma un especialista. La Constitución Federal protege los derechos de los prestadores de servicios a los que el gobierno de Gabino Cuel les quedó a deber más de 1,000 millones de pesos. De recurrir a ella, el Poder Judicial obligaría a la autoridad estatal a saldar de manera inmediata tales obligaciones, afirmó la Barra Nacional de Abogados. Morena, el que más ha crecido desde 2015. Tras el proceso electoral de 2017, el Instituto Político fundado por Andrés Manuel López Obrador se convirtió en la tercera fuerza política del país. El PRI, el más perjudicado, según Integralia Consultores. Caos en la ciudad, con volteos, pipas, taxis, autobuses del transporte urbano. Simpatizantes de la Federación Estatal de Sindicatos de Oaxaca bloquearon ayer durante varias horas los principales cruceros de la capital en demanda del otorgamiento de contratos de trabajo por parte de las autoridades. Esto sucedió luego de los múltiples enfrentamientos con saldo de decenas de heridos e incluso muertos entre agremiados de los sindicatos Libertad, Frente Popular 14 de Junio y CTM por el control de las obras y la ciudadanía desamparada. No hay quien dé la cara por el ciudadano para hacer valer sus derechos. Encuentro informó.